bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Me encantan esas imágenes con las que iniciamos acá, porque estamos conectados con la naturaleza y con el frío tan impresionante que está haciendo en este canal Parque Telemedellín. Estamos las dosis que chocolatico, chocolatico. ¿Cómo están allá los televidentes que se conectan con la vida saludable aquí en Telemedellín? Gracias por estar acá cumpliendo esa cita. Recuerden, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Señorita, ¿cómo estás? Manu, ya me recargaste con esa energía con la que comienzas. Me encanta, porque bueno, yo soy un poquito más calmadita. Manu es así, chispa, y me encanta porque hoy es lunes, queremos comenzar con la mejor energía después de un fin de semana muy cargado de muchas emociones, pero felices de tener este programa, porque normalmente aquí siempre nos queremos recargar de buena energía y comenzar de la mejor manera la semana, Manu. Así es, entonces recuerden que hoy estamos conectados a través del Facebook Live. Saludamos a esas personas que ahí se empiezan a conectar. Aprovechen este medio para que nos hagan las preguntas. También queremos saludar a todos nuestros compañeros que en este momento están haciendo posible que se realice Mi Parque, Tu Casa. Y por supuesto, les vamos a contar cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar de una nueva estrategia y el lanzamiento y convocatoria de Medellín Palpita de sus territorios. Vamos a conocer cómo se pueden inscribir, cómo pueden aprovechar, cuánto dinero se pueden ganar, cómo este medio de comunicación comunitario, alterno, cómo todos ellos pueden hacer parte de esta convocatoria y cómo pueden aprovecharla. También vamos a tener un invitado muy especial que nos va a demostrar que definitivamente ahora todos estamos cambiando con el tema de esos seres sintientes, con el amor y el respeto por los animales. Nos va a acompañar alguien que se llama Andrés Felipe Acevedo, que es fundador de Second Change. Así es, y también vamos a hablar de los trastornos cognitivos. Eso sucede y lo identificamos cuando son niños, pasan la adolescencia, el adulto mayor puede pasar por esto. Vamos a hablar precisamente con una doctora de ese tema. Los invitamos a que se conecten en este momento con la frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y en la frase del día, considero que el perdón no es una emoción, sino un acto de voluntad, y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón, sino de la grandeza del espíritu. Qué bonita, ¿cierto? Muy bonita esa invitación a que sigamos trabajando desde nuestro interior para poder tener esa grandeza, Manu. Así es, entonces, iniciemos de una vez Mi Parque, Tu Casa con este tema de esa convocatoria, porque Medellín palpita desde sus territorios. Y tenemos en este momento a Mónica Orrego, ella es directora técnica de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Mónica, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Qué bueno estar hoy con ustedes y con todos los televidentes que están siguiendo en este momento Mi Parque, Tu Casa. Bueno, Mónica, hoy vamos a hablar de esta convocatoria que comenzó también desde el año pasado, pero entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿En qué consiste? Bueno, miren, la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios es una convocatoria para los procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Está regida a través de la política pública de procesos y medios que arrancó su plan de ejecución este año. Es un plan que ya lleva gestándose varios años en la Alcaldía de Medellín, pero que ya este año pues como que estamos pudiendo materializar. Entonces es una convocatoria dirigida especialmente a los procesos y a los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Importante mencionarlos a todos. Muy bien, o sea, es así de grande la convocatoria donde se está recibiendo a todos aquellos, pero entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir desde ellos, desde este medio de comunicación, desde su labor? Pues puede pasar que uno que lleve 6 meses aplique la convocatoria, ¿o qué necesitan tener? Bueno, miren, este año el requisito primordial es que lleven como mínimo un año ejerciendo esta labor de comunicación o de proceso en el territorio. Es una convocatoria que no solamente está situada para los medios que se asientan en una comuna, porque muchas veces hay como una idea de que simplemente es para los comunitarios, sino está abierta, como les decía, para los procesos y para los medios que están dentro de estas categorías. Lo otro es que sean obviamente residentes de Medellín, pues que vivan en Medellín. Otro de los requisitos que tenemos que es fundamental y es que hayan tenido la posibilidad en algún momento de haber desarrollado una estrategia de movilización. Eso es importante contarlo, porque esta convocatoria lo que tiene de particular es que es para desarrollar estrategias de movilización en el territorio. ¿Qué es eso? Que empecemos a generar transformación de comportamientos, transformación de hábitos, que empecemos a desarrollar acciones que a partir de unas temáticas que nosotros como alcaldía, alineadas al plan de desarrollo Medellín Futuro, estamos proponiendo, ellos puedan desarrollar unas temáticas, unas acciones o ciertas estrategias para que sus comunidades se apropien de estos temas. Bueno, muy interesante esta convocatoria, pero entonces,
Manu, yo tengo una súper invitación y es porque aquí en Mi Parque Tu Casa siempre les tenemos muy buenas recomendaciones y hoy me está acompañando Jessica Escobar, que nos trae una excelente recomendación para todos nuestros televidentes. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, buenos días, pues gracias por invitarnos y muy buenos días para todos ustedes. Hoy por fin, porque ustedes durante mucho tiempo estuvieron llamando a nuestro call center para pedir este producto, por fin está aquí nuevamente y es la Vita Francesa, pero la original. En la caja debe decir Dominus Natura. Recuerden que el producto es completamente natural, que tiene registro INVIMA y que adicional somos la única compañía que estamos aprobadas por el laboratorio para distribuirla en Colombia, así que cojo porque por ahí hay mucha réplica. La Vita Francesa ayuda mucho, ¿sabes qué, Luisa? Es buenísima, inclusive los testimonios que tenemos son muchos y les voy a contar para quién es. Usted sufre de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, dolores de cabeza llamados migrañas, que hay dolores causados por el estrés, ¿cierto? O por no tener un sueño reparador. ¿Les ha pasado que se levantan por la mañana y tienen un dolor en esta parte de acá y dicen, pero por qué este dolor? Resulta que es porque usted no tuvo un sueño reparador. Usted tuvo un sueño, pero no reparó. Usted para reparar necesita que su cerebro segregue una sustancia que se llama melatonina. Y esta sustancia es natural, no hay que comprarla. Su cerebro la segrega solita y ella lo que hace es reparar el sistema inmune, sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular. ¿Qué va a hacer en usted? Que al otro día se sienta como nuevo, con energía, con ganas. No es un medicamento, entonces no va a estar con somnolencia. Jessica, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, pero entonces hablemos de esos beneficios. ¿Qué contiene la Vita Francesa? Complejo B. ¿Qué contiene? Complejo B. El complejo B es fundamental para nuestro cerebro y adicional para nuestro organismo. El complejo B son 8 vitaminas. ¿Ustedes recuerdan unas inyecciones que yo sé que por ahí algunos se las aplicaron y son súper dolorosas? Bueno, la Vita Francesa es lo mismo y lo pueden tomar niños a partir de los 5 años porque ellos están en un proceso de crecimiento y desarrollo, así que su cerebro necesita un complejo B y hoy hay una promoción. Me encanta, pero hablemos primero entonces de quiénes pueden tomarla. Ya nos mencionaste que los niños a partir de los 5 años, pero ¿cómo la debemos tomar? Bueno, muy bien, súper esa pregunta. Resulta que los adultos se pueden tomar 2 después del desayuno y antecitos de la comida o después de la comida, pero que el estómago esté a punto de comer o que ya esté llenito. Esa es una ventaja porque le va a ayudar a usted a sentir la energía que necesita para el otro día. Y en los niños, una al día. Yo se lo doy a mi hija, lo digo como testimonio, al mediodía en el juguito licuado. Súper buena, viene con cubierta de borojó, con sabor a mora, así que es muy rica. Ellos ni siquiera sienten ese sabor como a vitaminas. ¿Y qué hace? Logramos que sean los niños con más capacidad de aprendizaje, porque yo soy mamá y sé que es tener un niño en casa. Venga, preste atención. ¿Cuánto es 2 por qué? ¿Cuánto es tal cosa? Y no aprende y se queda ahí. Resulta que el complejo B les ayuda a que tengan más concentración. Jessica, ¿cuántas pastillitas o cuántas gomitas trae esta cajita? Cada una trae 20. ¿Sí? 20. Y hoy tenemos una promoción muy especial porque una en el mercado tiene un costo de 25 mil pesos masiva más envío. Hoy Dominus Natura le va a enviar una promoción buenísima porque si una trae 20 y la promoción son 5 cajas, van a ser 100 pastillitas que van a llegar a su casa. Como dices, pueden ser masticables, no necesitan ser tomadas con agüita. Son 100 por un precio muy especial. No, y la idea, como siempre le recomendamos acá, es que no se lleven solamente una cajita, porque la idea es que empiecen a tomarlo como un hábito y claro, que se vuelva ya como algo parte del desayuno de la media mañana. Canasta familiar. ¿Cuál es promoción entonces que tienes para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Bueno, resulta que como les decía, una caja vale 25 mil pesos. Hoy les vamos a enviar a la puerta a su casa una promoción muy especial. Las primeras 21 personas que llamen a nuestras líneas, por el precio de 2 cajas prácticamente se van a llevar las 5. Por 59 mil 900 pesos, el domicilio ya está incluido y además les vamos a regalar una caja de tapabocas termosellados, que acá las están viendo, más un pote de colágeno plus hidrolizado líquido de Dominus Natura. Miren, mejor dicho, qué regalo. Así que a marcar ya, porque es que son las primeras 21 personas al 322-7172. Ahí están apareciendo los números en pantalla. También hay un 018000, que es una línea gratuita. Recordemos nuevamente, ¿qué se van a llevar y el valor? Claro, son 5 cajas. Sí. Una caja de tapabocas y un pote de colágeno plus hidrolizado líquido marca Dominus Natura. Las primeras 21 personas que llamen ya a nuestras líneas 322-7172 por 59.900 pesos. Mejor dicho, por lo que vale prácticamente 2 cajas. Jessica, si quieren información en la página oficial, ¿cuál sería? Claro que sí, estamos en como dominus.colombia, estamos en Instagram, estamos en Facebook y nuestro call center es completamente grabado, monitoreado, así que allí pueden pedir todas las informaciones que deseen. Me encanta porque ustedes siempre traen no solamente esos complementos, esas vitaminas, sino que también por estos tiempos de COVID, pues el tema, por ejemplo, de las mascarillas, de los tapabocas,
y por supuesto este tipo de complementos también muy buenos para la salud. Para los dolores articulares el colágeno es bendito, así que imagínense en este momento cuánto vale un colágeno. Eso se lleva todo por prácticamente el precio de dos cajitas. Y hay algo, el domicilio completamente gratis. Completamente gratis, vamos hasta su casa y los productos van completamente desinfectados en una bolsita resellable. Así Jessica, que... muchas gracias por estas buenas recomendaciones. Ay, a ustedes por invitarnos. Tu casa. Gracias. Un abrazo, nosotros seguimos con más en Mi Parque Tu Casa. Y continuamos con la directora técnica de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Mónica Orrego. Mónica, entonces estábamos hablando de quiénes pueden participar, cómo pueden liderar también y hacer parte de esa estrategia para que vean, es un ejemplo, y también empiecen a existir otros medios de comunicación, que qué rico poder hacer parte de esos, hablar de tú a tú con este tipo de periodistas, esas personas que muchas veces le ponen el alma y el cuerpo y su tiempo para realizar esto. Por ejemplo, entonces dicen, listo, yo me inscribo. ¿Dónde me voy a inscribir? ¿Y qué me voy a ganar? Bueno, esa es fundamental. Sí. Entonces, lo primero es invitarlos a que nosotros ya tenemos mapeados a estos medios, nosotros a través de un proceso que tenemos con los gestores territoriales de la Secretaría de Comunicaciones, nos estamos contactando con ellos, ya tuvimos la oportunidad de hacer un Facebook Live también para contarles, hicimos una transmisión desde la alcaldía para poderles contar esta convocatoria, y ahí les dijimos que lo primero era a través de los gestores territoriales hablar con ellos, preguntarles términos y condiciones, resolver dudas. Y lo segundo es ingresar a la página www.medellin.gov.co/movilización y ahí van a poder conocer todo sobre la convocatoria. Eso es lo primero. Y lo segundo es contarles que en este año traemos 500 millones de pesos, también todo en la línea de reactivación económica que trae la Alcaldía de Medellín, porque ustedes saben que Medellín no se detiene. Este año vamos a entregar 25 premios, vamos a tener dos categorías, 15 premios de 17 millones de pesos y 10 premios de 24 millones 500. Mónica, hay diferentes líneas estratégicas o temáticas, mencionemos algunas para que también las personas que están interesadas en la convocatoria se empiecen a animar y a decir yo quiero y tengo por este lado pues como la propuesta. Bueno, lo que les venía contando ahorita es que esta convocatoria es de estrategias de movilización realizadas por los procesos y los mayas. Entonces eso es como lo primero, y nosotros lo que hacemos es que cogemos esos temas que sentimos que son importantes en el territorio y que nos damos cuenta que también son temas prioritarios para el plan de desarrollo que tiene hoy la alcaldía. Entonces tomamos las 5 líneas estratégicas del plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero, y adicionalmente lo que hacemos es que a partir de esas líneas temáticas o de esas líneas estratégicas seleccionamos temas como Hecho en Medellín, por ejemplo. Entonces, ¿qué queremos? Que nos presenten estrategias de cómo hacer reactivación económica en una comuna, cómo mostrar a los comerciantes de una comuna a través de los medios, pero que un medio independiente también, otro de los temas que tenemos es contingencia ambiental, por ejemplo, sin hablar de los episodios ambientales que se viven en la ciudad, sino de todas las implicaciones que tiene todo el cambio climático para el ambiente específicamente de nuestra ciudad. Entonces puedo hacer una estrategia, no sé, de recolección con los colegios, de talleres, y luego voy y lo llevo al medio de comunicación en el cual estoy llevándole la información a la comunidad. Entonces tenemos en este momento 10 temáticas que pueden elegir. Hay derechos humanos, hay bilingüismo, hay transformación de comportamientos, está Hecho en Medellín, hay temas de reactivación económica, está la vacunación. Entonces son muchas las temáticas y las líneas que van a poder tener para poder imaginarse esas estrategias de movilización que quieren desarrollar. Muy bien, entonces la directora técnica nos está hablando acá de cómo nos podemos inscribir, qué pueden ganar, dónde participar, pero qué tal si escuchamos a uno de los ganadores que participó precisamente en esta convocatoria el año pasado, en este 2020, y donde él en este video nos dice por qué es importante, cuál fue la experiencia de haber participado en Medellín Palpita desde sus territorios. Entonces por eso queremos escuchar en este momento a Jonathan Marín, él es director de la Corporación Interactuando con la 9. En la medida que una comunidad, que un territorio está empoderado, es una comunidad que participa, que transforma, que incide y que genera toda una transformación social. Entonces, eso también es lo importante de este tipo de iniciativas, que permite que a través de los medios de comunicación la comunidad se entere, que seamos la voz del pueblo y para el pueblo.
escuchábamos el testimonio de Jonathan Marín, que es director de la Corporación Interactuando de la Comuna 9. Me encanta porque, de alguna manera, qué interesante lo que él menciona, ese enlace que se hace con la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, que es una oportunidad para ellos darse a conocer, para compartir todo lo que se vive en las diferentes comunas y en los diferentes corregimientos, porque además estamos hablando también de los 5 corregimientos. Sí, Luisa, miren, aquí se vuelve importante porque esto se nos convierte en una oportunidad de articular todos los temas que maneja la Alcaldía de Medellín con el territorio, con cada una de las miradas que tienen esos medios independientes, como yo les contaba ahorita. Esta convocatoria no solamente está pensada para los medios comunitarios, es una convocatoria que le abre la oportunidad a los medios alternativos, que le abre la oportunidad a los medios ciudadanos, que son aquellos medios que, como les decía ahorita, tienen un tema en el cual se pueden enfocar, los medios independientes, que son esos medios concesionados, que es un periodista que alquila un espacio. Entonces, son diversos los medios de comunicación que van a poder tener la oportunidad de participar en esta convocatoria, articulándose a los temas de la alcaldía, y qué más que la Secretaría de Comunicaciones, y ahí también Telemedellín, porque ustedes son los operadores de esta convocatoria. Entonces, que nos podamos acercar de forma más directa a los medios en este proceso de reactivación económica a través de una convocatoria. Muy bien, ya nos explicaste por qué es importante participar, cómo lo pueden hacer, pero qué tal si nuevamente Jonathan nos dice por qué es tan importante que en esa convocatoria que se está realizando en este 2021 usted pueda participar y pueda aprovechar esa estrategia que está realizando la Alcaldía de Medellín. Bueno, este tipo de convocatorias es importante para todos los Mike por una sencilla razón. Primero, porque es una oportunidad para que sigamos creciendo como medios de comunicación comunitarios y alternativos, para que hagamos otros entornos y otros procesos de la mano de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, y porque nos permite también tener un reconocimiento. Bueno, ahí veíamos que él dice, les permite tener un reconocimiento definitivamente, y qué bueno que ellos puedan tener esa participación. Mónica, quisiera saber también hasta cuándo se pueden inscribir esas personas, porque estamos hablando de 25 ganadores. ¿Hasta cuándo entonces es la convocatoria? Bueno, lo primero es darle las gracias a Telemedellín por permitirnos pues estar acá contándole esto a la ciudad, contándole que esto está pasando, que en la ciudad también tenemos en este momento mapeados 285 medios, como les contaba ahorita, y decirle a Manuela y a Luisa que por favor nos sigan ayudando, porque la convocatoria se cierra el 12 de mayo. Entonces ya quedan pocos días para que se puedan inscribir. Lo primero que deben hacer es presentar su propuesta de intención a través de la página que ya mencionamos, que es la página de la Alcaldía de Medellín, y luego ya seguir como con todos los pasos. Realmente inscribirse es muy fácil, y lo que queremos es que vuele la creatividad hacia todos los sectores de la ciudad. Me gusta muchísimo cómo dices y cómo finalizas esa entrevista. Hay que expandir, hay que crear y hay que aprovechar todas esas estrategias. Mónica Orrego, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. A ustedes muchísimas gracias, y en serio, gracias, gracias por siempre apoyar estos procesos. Muy bien, recuerden, www.telemedellin.tv para repetir el programa, o www.medellin.gov.com/movilización. ¿Sí? ¿Así la dije bien? ¿Correcta? Sí, perfecto, correcta, muy correcta. Bien. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Súper. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, Tu Casa, porque llegó el momento de hablar de los trastornos cognitivos. ¿Qué es esto? Por eso trajimos a la doctora Laura Marcela Velázquez, neuróloga, o mejor, ella aceptó esta invitación de estar aquí aguantando frío con nosotras en Mi Parque, Tu Casa. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, usted por acompañarnos, y hoy vamos a hablar de un tema que de pronto nos causa mucha inquietud y que queremos que usted nos resuelva muchas inquietudes al respecto. Por ejemplo, ¿qué son los trastornos cognitivos? Bueno, los trastornos cognitivos son un grupo de enfermedades muy diversas, no hay un solo trastorno cognitivo, y se caracterizan porque la persona tiene una disminución de su atención o su memoria que interfieren con las actividades de la vida diaria. Es decir, hay una queja, ¿sí?, de las funciones mentales que se nota que son peores que las de las personas normales de la misma edad de uno y más o menos de la misma escolaridad,
y estas quejas dificultan la realización de las tareas de la vida diaria, bien sean laborales o en la casa o pagar facturas o ese tipo de cosas. Muy bien, doctora, ¿el trastorno cognitivo nace o se puede desarrollar? ¿Solamente lo vemos muy marcado, representado en los niños, o puede pasar en los adolescentes o quizás también en los adultos mayores? Sí, entonces, como decíamos ahorita, los trastornos cognitivos son un grupo de varias enfermedades. Por esta razón, las manifestaciones y la edad de aparición depende del tipo o de la enfermedad que está causando ese trastorno cognitivo. En el caso de los niños, por ejemplo, hay muchos trastornos que son del desarrollo, como el más conocido o que más recuerda uno pues normalmente es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí. Es un trastorno del desarrollo, tiende a mejorar con el tiempo, pues eso no quiere decir que al niño no se le vaya a ayudar mientras tanto. En los adolescentes también puede haber esto, o puede haber un trastorno cognitivo por consumo de sustancias psicoactivas. Esto se puede ver en los adolescentes, por ejemplo, y en las personas mayores. Es común que sean trastornos ya no hereditarios, ya no por consumo de sustancias, sino por motivos que todavía científicamente no entendemos muy bien, ¿sí? Como por ejemplo el Alzheimer u otras demencias, otras cosas que son a veces adquiridas y que en muy baja proporción son genéticas, pero en el adulto mayor raramente, o sea, es raro que sean enfermedades genéticas. Doctora, ahí nos mencionaba los más comunes, algunos de los más comunes tanto en los niños, en los adolescentes como en los adultos, pero entonces muchas personas se están preguntando, bueno, ¿yo cómo empiezo a detectar estos trastornos? Empezamos desde los niños con esos que usted nos mencionó, pero si de pronto de un momento a otro en mi casa alguien presenta uno de esos trastornos, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces digamos que los signos de alarma para uno darse cuenta que uno mismo o que un familiar cercano está presentando un trastorno cognitivo, pues serían, rápidamente hablando pues como de los niños, que no son como la población que más atiendo, pero para que a todos los televidentes les pueda dar una orientación, sería compararlo con otros niños, ¿cierto? O sea, mi hijo, yo lo veo parecido a los otros niños, a los amiguitos en edad, ¿sí? Y en escolaridad, yo lo veo parecido en su rendimiento escolar, en su capacidad de quedarse quieto en una reunión en familia, en su capacidad de hablar, ¿sí? Y esto también puede ser válido para el adolescente, ¿cierto? O sea, compararlo como con sus pares, ¿sí? Porque obviamente, pues si yo comparo a un adolescente con una persona de 50 años, pues el adolescente va a parecer que es muy inatento, pero en realidad no es inatento, es un adolescente, todavía está con ese desarrollo neuropsicológico, pues no lo ha finalizado, ¿cierto? Así ya uno lo vea como un adulto. Y en el adulto mayor, que es la población que yo más atiendo, entonces hay que estar atentos a cómo era antes esa persona, ¿cierto? Porque a veces uno cuando evalúa el adulto mayor puede que no note que está teniendo un problema, ¿sí? Con respecto a los pares, entre comillas, pero si uno compara a esa persona con su mismo pasado, sí hay una diferencia. Entonces, en el adulto mayor, lo que sería signo de alarma es que haya un cambio con respecto a sus habilidades previas, que hayan cambios también comportamentales, por ejemplo, que ya no le interesa su aspecto personal y antes sí le gustaba, ¿cierto? O que ya se enreda pagando facturas y antes manejaba excelente el dinero. Sí, entonces cambios comportamentales o quejas así cognitivas, olvidos de palabras, eso es un signo muy importante, olvidos de palabras, incapacidad para utilizar los objetos de la vida diaria, por ejemplo, que se pone el pantalón al revés, ¿sí? O se le olvida cómo utilizar los cubiertos, esos son signos de alarma de que nuestro familiar está, o nosotros mismos estamos presentando un trastorno cognitivo. Muy bien, doctora, ¿qué pasa desde el punto de vista del cuidador? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de acompañar? Porque claro, usted lo decía, en la adolescencia uno podría decir, eso es la edad.
Y cuando ya es la persona mayor, dice, es que mi abuelo, mi mamá, mi papá, ya se relajó tanto que ya no le importa. Y lo que hacemos es que no estamos identificando esas señales que usted nos acaba de dar. Desde el cuidador, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe pasar con él? Bueno, entonces el cuidador no debe subestimar la queja. Ok. Sí, a veces incluso la misma persona dice, ¿cierto? Como, ay, yo noto que ya no soy capaz de hacer tal cosa, o como que se me están olvidando las cosas, ¿cierto? Y lo dejamos pasar. Pues tampoco quiere decir que con el primer olvido entonces entremos en pánico, pero digamos que como cuidadores debemos estar atentos a si esos olvidos son más frecuentes, si uno los compara con los olvidos de otro adulto, esa persona que se me está quejando o en la que yo estoy teniendo sospechas, le noto como más olvidos de los que la gente normal tiene, desde la percepción de uno, ¿cierto? Ya luego, ya desde el punto de vista profesional, pues miraremos si realmente hay un deterioro o no. Pero el papel del cuidador es más como no subestimar la queja. No entrar en pánico tampoco, pero no subestimar la queja. Estar atentos. Sí, no culpar a la persona tampoco, porque entonces a veces nos enojamos. Pero es que yo ya le dije, pero es que usted no me pone atención. No, de pronto esa persona no es que no le quiera poner atención a uno o es que se esté haciendo, sino que de verdad tiene un problema. Y aquí viene la otra aclaración, y es que los problemas cognitivos, los trastornos cognitivos, muchas veces no dan manifestaciones motoras o en la piel, o sea, no son tan escandalosos en lo que uno ve, y entonces uno puede pensar como, ah, es que se está haciendo. No, no se está haciendo, ¿cierto? No se ve. Tiene una condición que no se ve, pero no por eso es menos importante. Doctora, ahí yo pienso en dos casos diferentes ya como para concluir. El tema, por ejemplo, del Alzheimer, uno, digamos, dice, bueno, ya le llegó esta enfermedad, lo voy a acompañar, se puede encontrar mucha información para ese acompañamiento. Pero si, por ejemplo, se sufre un accidente cerebrovascular y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? De verdad, tengo que recurrir a un profesional porque ya la persona, el estilo de vida cambia completamente, y la importancia también, ese mensaje para todos los televidentes, que no se queden simplemente en la casa haciendo cosas mínimas, sino que de verdad acudan a un profesional para que el proceso sea lo más llevadero posible para esa persona y para su cuidador. Sí, es importante tener la asesoría de un profesional. Hay personas que no la van a requerir continuamente o a largo plazo, pero sí por lo menos se necesita una asesoría inicial para excluir, pues, o identificar de entre toda esa gama de causas de trastorno cognitivo cuál es la que presenta la persona, ¿cierto? E incluso para lo que estás diciendo, o sea, si lo voy a cuidar en casa, por ejemplo, ahora en estos temas de pandemia, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? ¿Sí? Claro. ¿De qué manera lo hago mejor? Eso se realiza mejor con una asesoría profesional. Siempre, en cualquiera de los casos, así como lo planteó Luisa, buscar a un profesional. ¿A qué profesional debo buscar? O sea, ¿quién me debo dirigir cuando estoy evidenciando que está pasando esto en mi casa? Listo, entonces la profesión o el profesional encargado de liderar ese proceso del trastorno cognitivo es el neurólogo, ¿sí? O sea, okay, es un médico neurólogo. De todas maneras, es muy probable que la persona se beneficie de la participación de otras áreas, por ejemplo, terapia, ¿cierto? Terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? Bueno, me pueden buscar en mi página www.neurologadravelasquez.com. Dra como doctora abreviado y Velázquez con B de vaca, S de sapo, Z de zapaco. Muy bien. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por darnos las herramientas, por darnos la página, por decirnos a quién debemos dirigirnos cuando tengamos alguna persona o cuando yo estoy identificando que estoy pasando por esa situación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu, pero ya regresamos. ¿Le gusta hacer pausas aquí? Siempre quiere hacer una pausa y yo me quiero ir derecho. Muy bien. Pero vamos. Esta le va a encantar, porque es que ya venimos para hablar de un tema que a usted le encanta. Yo, vea, a mí el respeto por los animales. Yo amo profundamente. Vamos a contar la historia muy bonita que tenemos aquí en Antioquia. No se muevan, ya volvemos. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. A mí me encanta esta parte
parte que vamos a tener hoy en Mi Parque Tu Casa, les decía ahora, el respeto y el amor por los animales lo tengo, vea, ese chip lo tengo en mi corazón, y siento que todos debemos de tener esa labor de rescatar, de ayudar, de adoptar, y eso lo ha hecho perfectamente una pareja, ¿cierto? Una pareja que estaba acompañada de familiares, de amigos, ellos son second chance, o sea, esa segunda oportunidad de vida que están mereciendo estos animales rescatados. Tienen diferentes historias que me encantaría que nos las pudieran contar aquí en Mi Parque Tu Casa, pero bueno, vamos a hacerlo resumido, pero quiero que ustedes conozcan esto porque él es Andrés Felipe Acevedo y él es el fundador de Second Chance. Andrés, bienvenido a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Andrés, bueno, cofundador, porque realmente la idea es de mi esposa Andrea Castrillón y mía. Listo, perfecto. Maravilloso. Felices de tenerte aquí en Mi Parque Tu Casa y que nos cuentes un poquito esa historia de cómo comenzó el amor por los animales. A ver, realmente nosotros siempre hemos amado a los animales. Lo que pasa es que la concepción de amor por los animales a veces es malentendida y desafortunadamente yo creería que es por falta de información. La gente ama mucho sus animales, pero sus animales de compañía. Muy bien, ¿y ella quién es? Precisamente que ella es una de las protagonistas de la red social de ustedes y Clementina a mí me ha robado el corazón por completo y véanla, ella simplemente hace parte del en vivo y cuéntanos de esa historia porque ustedes lo que hicieron fue crear una familia muy grande. Cuéntanos un poco de esto. Mira, te estaba contando, entendimos que el amor por los animales no era solo por los animales de compañía, sino que entendimos también que hay otros animales que sienten, que tienen percepción y que necesitan de afecto, que tienen inteligencia y que al igual que un perro y un gato, son conscientes de su estar y pueden convivir con otras especies. Fue así como fueron llegando otras especies aquí al refugio, fue llegando Clementina, fueron llegando los cerditos, que son mini pigs, el caballo, que es un caballo cochero jubilado, que se llama Fósforo, una ovejita, además de los perros que tenemos. Los animales que nosotros tenemos son inadoptables, son especies diferentes y son el ejemplo de lo que se puede hacer con una segunda oportunidad. Ay, me encanta eso que compartes, Andrés, y más tener ahí a Clementina, es que se llama, ¿cierto? Clementina, es hermosa. Además que es hermosa, definitivamente, ella como tú dices, normalmente estamos viendo esos seres sintientes, solamente el gato, el perro, como esos animales que podemos tener en un apartamento pequeño, pero la historia de ustedes va mucho más allá, de empezar a ver ese amor y ese respeto por los animales y los lleva también a ver la vida completamente diferente. Empiezan ustedes a ver, por ejemplo, miren cómo lo ves ahí, empiezan ustedes a ver, inclusive ahorita nos comparten las redes sociales para que las personas entiendan ustedes cómo viven realmente con todos estos seres sintientes, cómo les regalan amor y cómo empieza a cambiar el estilo de vida de ustedes, inclusive en la alimentación, por ese respeto hacia los animales. Nosotros entendimos que no hay diferencia entre especies, entre ellos conviven una manada tan multiespecies, ¿por qué nosotros los diferenciamos? Solo por nuestra percepción. Es un concepto que empezamos a observar y empezamos a documentar en el día a día. Empezamos a ver cómo Clementina juega con los perros, empezamos a ver cómo el caballo lambe al ovejito, cómo los cerditos conviven con Clementina. Entonces dijimos, a ver, si ellos conviven y son una manada multiespecie, ¿por qué estamos tan equivocados en nuestra percepción al creer que ellos no son dignos de respeto y de un buen trato? Esas otras especies distintas a los animales de compañía. Bien, ahí veíamos en el video, Andrea, que no nos pudo acompañar hoy, que me hubiera encantado también tenerla al lado tuyo. Y quiero preguntarte esas lecciones que les ha dejado a ustedes esa manada que ustedes eligieron y que ustedes están dándose a ustedes mismos también esa segunda oportunidad de seguir creciendo. Clementina, protagonista, pues obviamente en la entrevista del día de hoy. Pero esas lecciones que han aprendido de vida con estos pequeños. Bueno, primero, como tú lo preguntaste ahora, el cambio en la alimentación. Cambiamos completamente nuestra alimentación cuando entendimos que, como les decía ahorita, perdón, que las vacas, los cerdos, las gallinas y los pollos también sienten y tienen percepción y sufren. Y si son dignos de respeto, nosotros no somos quien para decidir sobre la vida de otra especie.
Entonces decidimos si tenemos la opción y podemos elegir respetarlos y cambiar nuestro estilo de alimentación. Hemos aprendido también la gran capacidad que tienen ellos de perdonar y de amar de nuevo, porque muchos de los casos que hay aquí son de maltrato, de negligencia y de abandono. A pesar de ello, ellos vuelven a confiar en nosotros y vuelven a amar. Eso es un ejemplo para la especie humana. Sí. Andrés, ustedes, con todos los seguidores que tienen en las redes sociales, yo sé que les han llegado testimonios que los han llenado de alegría, que tal vez les han sacado lágrimas al ver que han tocado otros corazones, otras familias que han cambiado esa mentalidad de que solamente son animalitos para tener ahí de vez en cuando mirarlos, sino que empezarlos a ver como esos seres sintientes y empezarles a regalar todo ese respeto y amor, así como nosotros pues hacemos con los humanos. Cuéntanos alguna de esas experiencias. Sí, es bastante significativo, por ejemplo, cuando una persona escribe a través de las redes que por los videos de Clementina o lo que nosotros publicamos de los cerditos o de las gallinas han cambiado su estilo de alimentación y se han vuelto veganos o han tratado de hacer un cambio progresivo porque también entienden que es difícil, que han aprendido a respetar y a mirar de otra manera esas otras especies que no conocíamos tan bien. Eso, porque él trata de estar como quieto y Clementina es como que tranquilo que aquí voy yo. Andrés, si hoy yo sé que ustedes están haciendo toda la parte legal, toda la papelería, para están conformados como fundación, pero si hoy un televidente dice yo los quiero apoyar porque es que sostener a esta manada, sostener a esta familia, pues no debe ser nada fácil. Ustedes lo hacen con todo el amor, pero de alguna forma pues todos necesitamos ayuda y más con este tema de la pandemia. Si alguien en este momento quisiera apoyarlos, quisiera enviarles, no sé, un cuido o enviarles dinero o algo, ¿lo podrían hacer? Sí, claro, nosotros estamos en un proceso, estamos en el trámite, como tú lo dijiste, de constituirnos en fundación, pero sí aceptamos donaciones. Todas esas ayudas que nos den son bienvenidas, porque como tú lo dijiste, a veces es difícil la situación económica, pero con nuestro trabajo lo hacemos. ¿Cómo se puede hacer? ¿A través de la cuenta de ustedes de Instagram, que por ahí les escriban o tienen un número? De Instagram se pueden comunicar con nosotros. Muy bien, entonces, la cuenta de Instagram, te voy a ayudar a ver si ahí Clementina nos deja, es @secondchance1433. Las personas que quieran apoyarlos, que quieran ayudarles, que quieran apoyar a Clementina, a Divina, a toda esta familia que ellos tienen, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Hoy una pareja que está formando una fundación y que está ayudando, y como lo dice, el nombre de ellos es La Segunda Oportunidad de Vida. Andrés Felipe Acevedo, pues gracias a ti por hacerlo, gracias por mostrarnos a Clementina. Yo me soñaba esta entrevista, se los digo de todo corazón. También saludes a Andrea y a toda la manada, de verdad los llevo en mi corazón, y de aquí en adelante pues lo que nosotros podamos apoyar y podamos ayudar a esta fundación que se está formando, pues bienvenido sea. Andrés, gracias. Me encantó por invitarnos. Conocer a Clementina, así sea a través de la pantalla, y gracias por poner ese granito de arena y cambiar la mentalidad hacia el amor y el respeto por los animales. Un abrazo, chao, chao. Gracias por apoyar esta locura. Chao, que estés muy bien. Bueno, y de Clementina y de esta manada nos pasamos a hacer yoga, porque la profe Krishna Prilla nos tiene una práctica que podemos realizar desde casa. Namaste, amigos de mi parte de tu casa, mi nombre es Krishna Prilla y hoy les tengo una práctica de yoga súper corta, son unos minuticos que les recomiendo que lo hagan quizás al despertarse en la mañana. La idea es que esos días que estamos en casa podamos mover nuestro cuerpo, educar nuestra mente, mantener esa ecuanimidad y esa tranquilidad interna para realmente reflejar eso hacia el exterior. Para comenzar vamos a inhalar elevando brazos por los lados, expande tu pecho, arriba palmas juntas. Exhalando, desciende brazos por el frente. De nuevo, inhalando, eleva los brazos, expande tu pecho. Exhalando, desciende brazos por el frente. Una vez más, inhala, eleva los brazos. Exhalando, desciende brazos por el frente. Lleva tu mano derecha al piso en el lado derecho. Si te da la capacidad, apoya codo, ambos glúteos, y extiende brazo izquierdo, pecho amplio, respira
allí 3, 2, 1. Regresas al centro inhalando, exhala mano izquierda al piso si te da la capacidad codo y extiende brazo derecho. 3, 2, 1. Vuelves al centro, inhala, exhala, desciende brazo, alarga la columna. Exhalando, giras por el lado derecho, mano derecha atrás al piso, mano izquierda, rodilla derecha. Pecho amplio y te quedas 3. Respiración exclusivamente por nariz. 2, 1. Vuelves al centro, inhalando y exhalando hacia el otro lado. Mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda atrás al piso. 3, 2, 1. Vuelves al centro y te vas a ubicar en 4 apoyos. Apoya las manos firmes y rodillas, hombros arriba de muñecas, cadera arriba de rodillas. Inhalando, arquea la columna, saca pecho, mirada al frente o arriba. Exhalando todo lo contrario, arriba la columna, mete cola y mira al ombligo. Postura de gato baja, inhala, arquea la espalda, saca pecho, mirada al frente o arriba. Exhalando, mete la cola, mira al ombligo. Una vez más, inhala, arriba, arquea. Exhalando, flexionas. Vuelves al centro, lleva pierna derecha atrás, si te da la capacidad, arriba, y brazo izquierdo adelante. Te quedas 3, 2, 1. Lleva la mano izquierda al piso, pierna derecha al piso y arriba, brazo derecho. Mete la cola, equilibrio, te quedas 3, 2, 1. Muy bien, regresa la mano derecha al piso, rodilla, y vas a llevar pierna izquierda al piso o arriba, donde te dé la capacidad, brazo derecho adelante, te quedas 3, 2, 1. Inhala mano derecha al piso, exhala pie izquierdo al piso, arriba brazo derecho, te quedas 3, 2, 1. Inhala profundo, exhala mano izquierda al piso, rodilla al piso y te estiras, glúteos a los talones, frente al suelo, respira aquí naturalmente. 3, 2, 1. Inhala al centro, exhala, te acuestas boca abajo, mantén las manos a nivel del pecho, pies juntos, mete la cola inhalando arriba pecho, rota hombros atrás y abajo, Bhujangasana, te quedas 3, fortaleciendo la columna, 2, 1, inhala, exhala, desciende, apoya fuerte las manos al piso, de nuevo glúteos sobre los talones. Regresa arriba vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza, pecho amplio y de nuevo te sientas. Puedes hacer esta misma secuencia repetida 2 o 3 veces más. Alarga la columna, conexión de índice y pulgar. Respiración profunda y suave. Percibiendo los sutiles movimientos que generas al inhalar y al exhalar. Permitiéndote vivir nada más que el presente, el aquí y el ahora. Permitiéndote disfrutar de este momento y aprovéchalo para agradecer por todos los regalos que recibes diariamente, experiencias, personas, situaciones que son para tu propio aprendizaje. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra Om, llevando esas vibraciones desde nuestro corazón, emanando paz, tranquilidad, amor hacia nosotros mismos y hacia todo lo que nos rodea. Inhala. Om.
Namaste. Namaste, profesora Krishna Priya. Muchas gracias por darnos esas buenas recomendaciones de yoga. Y yo quiero agradecer porque seguimos en el proyecto, en la estrategia de compra local hecho en Medellín. Hoy precisamente nos viste una marca de acá de la ciudad y me gusta poder hacer parte de esta vueltecita y decirles, chicas, emprendedoras, gracias por esto, gracias por hacer este emprendimiento que hoy les decimos felicitaciones. Yo también, ya, también, por Nita, me encantan esos vestidos, me gustan las siluetas sueltas, también les voy a dar la vueltecita. Muy bien. Gracias, seguimos apoyando definitivamente lo hecho en nuestra ciudad, hecho en Medellín. La marca se llama Nita. Nita, N-I-T-A, para perfecto, que lo sigan y apoyemos obviamente estos emprendedores. Hecho en Medellín, talento local. Así nos despedimos en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, mañana tenemos una cita a las 9:35 de la mañana en Telemedellín por la vida saludable, porque seguimos construyendo y seguimos teniendo herramientas. Nos vamos, señorita. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar ahí conectaditos. Chao, chao. Chao.